La palabra es la llave, la clave para nuestra conversión. La palabra que se puede escuchar en el desierto. La primicia de la resurrección. La prueba que existe otro mundo. La prueba que, más allá de la muerte, hay algo. Hay algo muy serio. Que es infierno, paraíso o purgatorio. Estaba pensando a la transfiguración, a Moisés e Elías que conversaban con el Señor Jesús de su éxodo, el Evangelio del domingo pasado. Y hoy sale en el Evangelio lo mismo. Tienen a Moisés y a los profetas que los escuchen. Es interesante porque escuchar a la palabra, escuchar a la predicación, nos da la fe. Escuchar la predicación, celebrar la palabra, escuchar la palabra sin endurecer el corazón, nos regala, nos sella en nosotros lo que Abraham, lo que este rico ha visto. Esta es tu alma, mi alma, que busca el placer en todo. Todo, vestirse bien y comer bien. ¿Por qué os preocupéis por lo que coméis, por lo que vestiréis? El discurso de la montaña. ¿Por qué? ¿Por qué te preocupa? ¿Por qué buscas esto? Porque no hay vida eterna. Porque no hay vida después de la muerte. Porque no hay ni infierno ni paraíso. No hay nada. Eso es lo que te convence el demonio. Muy sutilmente. Para vivir hoy. No el hoy. Sino vivir hoy carpe diem, buscando placer para pacificar, para saciar tu hambre, mi hambre. ¿Mi hambre de qué? De vida eterna. Mi hambre de realización de mi vida. Pero el demonio es tan sutil y tan astuto y tan como, no sé, y tan listo, que llega siempre, logra siempre, o casi siempre, engañarnos. Engañarnos en esto, a aplastarnos en la tierra. ¿Y así qué pasa? Que vivimos en la tierra anticipando el infierno. Un hombre que busca placer en todo, es un hombre que se escapa o cree de poder escapar del infierno. Porque el demonio te ha dicho exactamente el contrario. Siempre el demonio nos dice el contrario. Que puede, esto por ejemplo, toda la ideología marxista, pero no solamente, la mayoría de las ideologías, lo que hoy estamos viviendo en nuestras sociedades, en América del Sur, con estas dictaduras terribles que hambrienta a los pueblos. El demonio nos convence que el paraíso es el infierno. Y la tierra es el paraíso. Nos confunde siempre. El paraíso ha sido para Adán y Eva un infierno. Esa ha sido la mentira del demonio. Por eso ellos han sido echados del paraíso. Porque querían convertir el paraíso en lo que su carne, encendida por la concupiscencia, por la mentira del demonio, querían convertir en el paraíso en su reino, en el reino de su carne. Detrás del placer ahí está, mentira, siempre. Y así han experimentado el infierno en la tierra. Así como lo experimentas tú, como lo experimento yo. Tengo que comer todos los días. Tengo que sentarme todos los días a una mesa y comer bien. Aparte de eso, en sentido literal, esto quiere decir mucho más. Esto quiere decir que tú y yo, tenemos que saciarnos de los demás. Todos los días. Por eso, cuidado con tu hija de 15 años, de 16, de 17, que empieza a salir con aquel chico. O seguramente un chico muy bueno de comunidad, un chico cristiano. Entre dos cristianos, entre dos santos, decía Santa Teresa de Ávila, hay que poner una pared de 5 metros. Cuidado. No, pero es que... ¿Qué?
Tú sabes que si una vez caes en algo, no estoy diciendo ni una relación sexual completa, para decir así, no, no, no. Basta que le das al botón de la concupiscencia, de la sensualidad, de la lujuria, esto ya es un hueco sin fondo, un pozo que te traga. Entonces todos los días, esta es la experiencia de los chavales, todos los días saldrás con tu novia, este chico, esta chica saldrá con su novio, hablarán, pasearán, pero buscarán un lugar apartado, porque tienen que saciarse cada día. Es como una droga, como todos los vicios. Los vicios es algo que está viciado, algo que está corrompido. Y la corrupción come, come, come. La corrupción tiene siempre hambre y come nuestra alma, come nuestra identidad. Por eso esta chica empezará a menospreciarse, a juzgarse y luego a juzgar al chico. Luego lo dejarán. Luego empezará otra historia y será una historia difícil. Porque dentro, por dentro, tendrá el eco de esta experiencia. Y tendrá problema en relacionarse. ¿Por qué? Porque el placer nunca se combina con el amor. El placer no es una es mata al amor. El placer impide que te des cuenta de Lázaro, del sufrimiento del otro. Impide acoger el otro cuando es Lázaro. Por eso tú estás peleando con tu mujer. No la puedes aceptar. No puedes aceptar a Lázaro, lleno de llagas, porque tú no ves las llagas. Te da asco. ¿Por qué? Porque el defecto, el pecado del otro que está a tu lado, que toca tu puerta, que necesita que tú le ayudes, que tú le acojas, que tú le des de comer, algo, un poquito de tu tiempo, un poquito de tu atención, de tu ternura, un poquito, una amiga, poco, 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 un poquito así de misericordia. No, no puedes, porque tú estás buscando el placer en el otro. Y cuando el otro no te puede dar el placer porque se presenta como Lázaro, algo asqueroso, cuando se presenta con su carácter, con su forma de ser, tú lo echas. Porque solamente busca el placer. Solamente buscas en el otro la satisfacción. Puedes sentar a la mesa y comerte el otro. Solamente buscas en el otro a ti mismo, tu realización. Entonces, cuando es así, no hay lugar, no hay espacio para el amor. Por el amor. Esto vale para todo. Para todas las relaciones. Para todas. Esto hay que decírselo a nuestros hijos. Hay que ayudarlos. Hay que decirlo entre nosotros. Hay que decirlo entre los hermanos de la comunidad. Cuando yo busco el placer en mi ministerio, construirme, allí seguro no hay espacio para el amor. No hay espacio. Es imposible. No puedo amar. Otra cosa es el placer que el Señor nos da de gustar en su voluntad. Entonces, en una relación abierta a la vida, cuando una pareja se une abierta a la vida, cuando te entregas. Ah, ahora se entiende. ¿Por qué? Todos nosotros somos hijos de la madre de los Zebedeos. Igualita. Engendrados en la carne, hemos dicho. Engendrados en la carne. Entonces, la carne no puede ver el bien. Dice la primera lectura de hoy, de la misa de hoy. Maldito el hombre, que confía en el hombre, en la carne, literalmente. Cuando viene el bien, cuando viene la lluvia, pero literalmente es cuando viene el bien, no lo ve, no puede discernirlo. Un hombre que confía en la carne, en el placer, que es un sentido muy amplio, no ve a Lázaro, lo ve como algo asqueroso, no ve el bien que es Lázaro cuando toca tu puerta. No puedes ver. ¿Por qué tú? Porque tú buscas otra cosa. Tú buscas la tierra. Son meses, años, que no podemos ver el bien. No podemos ver el bien en las llagas del hermano. La llaga, el bien. Unos novios, ¿dónde fundan su relación?
cuando el otro aparece, el novio, el no, la novia, aparece como Lázaro, ¿qué pasa en tu corazón? Allí aparece la verdad. Allí, si tú confías en la carne, no verás el bien, solamente verás el mal. Bueno, hermanos, la gran noticia de hoy es una. Que existe el infierno, pero existe también el paraíso. ¿Existe qué? Existe Jesucristo, que se ha hecho Lázaro. Se ha hecho Lázaro. Jesucristo ha cogido en su carne todas tus llagas. Él quiere de ti, de tu hombre viejo, que le veas lo que, ¿cómo decirte? Los trozos de tu carne destruida por el pecado. Él toca tu puerta hoy, en esta cuaresma. El ayuno nos ayuda, el ayuno, la oración, la limosna, nos ayuda a poner el oído a la predicación. Porque Lázaro, es decir, Cristo, encarnado en el hermano, Cristo encarnado en tu vida, Cristo que ha bajado hasta tu fracaso al mal, dice, ha recibido su mal en la tierra, el mal, lo que tú recibes, el mal que tú huyes y que para huirlo los cumple más mal, más maldades, perdón. Cristo se ha hecho Lázaro. Toca tu puerta con la predicación, con esta predicación de hoy, con la predicación que escuchas en el camino, con las lecturas de la Biblia, con las palabras, con el escrute de la Escritura, con los profetas y con los y con Moisés, que se cumple en este hombre, el siervo de Yahvé, el siervo, el último de todos. Allí, a tu puerta, a tus pies, dale tu hombre viejo, dale tu hombre viejo. Esto tienes que decirle a tus hijos, eso tienes que decirle a tu mujer, a tu marido, a tus hermanos, a tu novio, a tu novia. Allí, cuando tú eres Lázaro, eres Cristo. Si yo he hecho esta experiencia, si yo he podido ver en Lázaro la puerta, el camino, el paso al cielo, porque Lázaro me está diciendo que existe el cielo, que existe el seno de Abraham, existe un lugar donde todo es convertido en luz, en paz, en vida, donde la muerte está vencida, existe, el Lázaro que me lo dice, es tu vida llena de llagas, las llagas de Cristo, las llagas gloriosas de Cristo resucitado, las llagas del hermano que encarna a Cristo, en el hermano, en el otro llagado, en el otro fracasado, en el otro pobre, hambriento, que da asco, como Cristo crucificado, está Cristo crucificado, quien antes quien se vuelve el rostro para no ver cómo este hombre viejo, cómo este rico, rico de orgullo. Bueno, conviértete, convertímonos. Es decir, desde nuestro ombligo, desde nosotros, ponemos la mirada a Lázaro que toca a nuestra vida. Es la historia. Es el Lázaro en tu hermano, estás tú. Es tu espejo. Lázaro que te contradice, que no te entiende, Lázaro que tú no soportas, te sirve para que tú te descubras como él, un Lázaro tú también, que necesitamos todos, que Cristo nos pueda llenar con su auténtica riqueza, que es el perdón, que es la misericordia, que es la vida eterna. Podemos pasar de la muerte a la vida, sí, podemos entrar hoy, en el seno de Abraham, podemos entrar en la noche de Pascua, en el paraíso, sí, ¿cómo? Abrazando a Lázaro, abrazando a Cristo, no en un sentido moralista, no en un sentido, ay, los pobres, que también hay esto, por eso la limosna es importantísima, por eso, pero los pobres, no solamente de dinero, los pobres que están a tu lado, quizás son ricos, quién sabe, son riquísimos, abrazando a quien te está al lado, abrazando a la historia, porque tú vas a abrazar a Cristo, que te dice, yo te hago una creación nueva, tú eres Lázaro, y yo he tenido misericordia de ti. Esta es la experiencia profunda de la vida eterna. Ver en todo Lázaro que está a nuestro lado el bien que llega, el amor de Cristo. Acoge a Lázaro, acogerás a Cristo.